Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles. Soy Fernando Palomo, al lado mío, como siempre, en cada una de las transmisiones de EA Sports, Mario Alberto Kempes. Les estaremos llevando un partidazo. Atento, que esto es para ponernos las pilas de verdad. Ojalá que este partido esté a la altura de los nombres de los equipos. Con muchísimas ganas de ver el partido que a continuación se viene. Entusiasmados todos para el arranque de este Guadalajara contra Puebla. Ahí se vienen los titulares para las Chivas Rayadas del Guadalajara. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Mario, ¿algo que quieras decir sobre el cuadro local? Dos jornadas y a pensar en las eliminatorias. A ver, ¿dónde se llega en la postemporada? Rodolfo Pizarro. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! Edwin Hernández. Se le abrió un espacio, lo tiene. Ahí levanta el balón alejándolo del área. A jugar al fútbol con las manos en posición de ataque. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Se acerca a zona de ataque. Buena la entrada, la pelota queda ahí. El Kevin Rojas. A jugar el fútbol con las manos. José Juan Vázquez. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Entra el jugador y quizá tenga una. Gran intervención, oportuna intervención. Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahí está, lo puede poner adelante. Entra bien y se escapa la pelota para saque de manos. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Lo han parado en seco. Rojas. David Toledo. El balón está suelto. Orrantia. Pereira. Quieren abrir el campo para atacar por dentro. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Pineda. Carlos Fierro. ¡Epa! ¡Esta es buena! Solamente queda el arquero, Pineda. ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario, en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito, hizo todo y hasta lo definió. Ha caído el primer gol, justo lo que necesitaba el partido para despertar. ¿No cree que va a despertar la gente? Rodolfo Pizarro.
Se acerca y crea peligro. El disparo y ha pasado cerca. ¡Uy, lo cerca que ha estado! Hemos llegado a la primera mitad. Apenas 1-0. El técnico que aprovecha para hacer dos cambios al mismo tiempo. A ver si con dos pueden encontrar el revulsivo. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Y ahí le pega la pelota. Los ha perdonado. Qué lástima, qué posibilidad deja escapar. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Esto se dice... ¡Le pega y pasa cerca la pelota! ¡Gol! Se estará dando palmaditas en la espalda el técnico después de este cambio que le ha resultado un gol. Él sabía que si la ponía a la derecha el arquero, este no iba a llegar. Y así fue. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Y con esto el marcador está 2-0. Herrera. Le sacan el balón y se escapa. Habrá saque de meta. Aquí vemos otra vez el gol, Mario, contámelo por favor. Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni porque tiene que ganar técnico. Entra el jugador y quizá tenga una. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Ahora Néstor Calderón. Y esta puede ser Carlos Fierro. ¡Qué golazo! ¡Gol! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Se alejan cada vez más. 3-0 de momento. David Toledo. Edgar Dueñas. Lleva la pelota a zona de peligro. Una enorme oportunidad en este tiro libre. Y es amonestado por esa falta. Los del fondo se imponen ahora. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Le quiere pegar. ¡Gol! Para acercarse un poco. Esta vez le ha pegado muy bien de afuera del área. Y la pelota... ha entrado por el lado derecho del arco. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y por ahora el marcador 3-1. Carlos Fierro. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta.
sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Se acerca zona de ataque. El balón está suelto. Edgar Dueñas. Vaya decisión que tiene el árbitro. Pineda. Se escapa, la tiene, la va a hacer. Va con el zapatazo. ¡Gol! ¡Gol! Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Veamos otra vez ese gol. Con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Francisco Torres. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon, 10 minutos. Aquí puede haber una oportunidad. Le pega y pasa cerca la pelota. Están buscando remontar con insistencia. El árbitro que detiene el juego hay mano. Vaya mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? ¡Epa! ¡Este es buena! Yo no sé qué tanto discute, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Rodolfo Pizarro. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Hace bien para despejar el peligro. ¡Qué momento, Mario! Estamos con una mirada puesta en la tribuna, otra en el campo. Se va a terminar dentro de poco. Sí, y realmente el público ya no aguanta más el deseo. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Se ha tirado bien al piso, pero mejor estuvo que... ¡Va el disparo con fuerza! ¡Gol! Llega como que un poco tarde, ¿no? ¿Y qué esperaban si no hay arquero, Marito? Sí, estaba, pero ¿dónde? Ese es el problema. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Será un gol nada más, Marito, para salvar el honor. Eso y su... Este es el final del partido, señores. 4-2. ¡Epa! ¡Este es buena! Solamente queda el arquero. ¡Pineda!